Hola, muchas gracias. Gracias al equipo de Temas Centrales 2 por la invitación. Bueno, al principio, cuando se mandaba la información, se hablaba un poco de nuevos modelos institucionales y luego se hizo una, digamos, una transición hacia la idea de nuevos modelos de gestión. A partir de eso, pues, yo desarrollé algunas ideas. Como si quisiera hablar a partir de dos proyectos fundamentales, a mi parecer, en el desarrollo de la producción artística contemporánea en el interior de Guatemala. Uno es Ciudad de la Imaginación y el otro es el Festival del Absurdo, que es un festival de arte y pensamiento político. Ciudad de la Imaginación, pues, es un proyecto permanente con un equipo de 6 personas, no todas ligadas a las artes, ¿verdad? Hay una, bueno, una actriz de teatro absurdo, hay un arquitecto que acaba de regresar a Guatemala, una diseñadora gráfica, una señora contadora con familia y todo, y de ahí todos somos como sus pequeños hijos, ¿verdad? Y pues yo que soy filósofo. Entonces, en base a esa convergencia, pues, y a una relación, pues, de ya muchos años con el movimiento artístico en la ciudad, se ha generado un proceso interesante que a mi parecer hay que pensar en términos de lo conflictivo y de lo político que representa la institución versus el movimiento, versus los colectivos, la integración de estos, etcétera. Entonces, bueno, Xela, pues, es la segunda ciudad del país, más o menos 300.000 habitantes. Es cuna de la burguesía indígena quetzalteca, ¿verdad? A veces tenemos, pues, una idea un poquito folclórica, ¿no?, de la relación entre mestizos e indígenas. Sin embargo, pues, Quetzaltenango es más o menos un 65% de la población es maya quiché y el resto, pues, que se autodenominan mestizos, ¿no? En un país en el cual el discurso identitario también es, está permeado por la cooperación internacional, por las ONGs, por las instituciones, etcétera, etcétera. En ese contexto, hace 5 años se funda Casanoj, que era, pues, fue el primer centro de arte contemporáneo en el interior del país. Una casa preciosa, era la antigua casa de un dictador, de Estrada Cabrera, y pues los colectivos de arte la toman, ¿verdad? Toman la casa, empiezan a hacer intervenciones, performance, se vuelve, digamos, un espacio muy vivo, ¿no?, y muy dinámico, administrado por la sociedad civil con recursos, digamos, de la municipalidad, ¿no?, el mismo edificio y todo. Hace 3 años, pues, la municipalidad decide sacar a toda la gente, ¿no? O sea, llega la notificación de un momento a otro de que para enero ya no se les iba a contratar. Todos los colectivos de literarios, de artes escénicas, etcétera, pues, salen del espacio y nos vemos en la calle, ¿no? Entonces, ante nuestra situación de exilio, se constituye un movimiento que se conforma bajo la etiqueta de Ciudad de la Imaginación. Un movimiento, a mi parecer, profundamente político, también por esta relación que hay entre la capital como espacio civilizatorio por excelencia, ¿no?, y el interior, en este caso Quetzaltenango, pues, y las comunidades y todo, ¿verdad? Entonces, sí hay un discurso que de alguna manera marca un quiebre en la producción contemporánea de arte en el país, ¿verdad? A ver. Bueno, le ponía a la ponencia, pues, institucionalizar lo imposible, precisamente porque a nuestro parecer ahorita, en este momento, estamos justo a puertas de la elaboración de un plan estratégico. La reflexión es que estamos intentando institucionalizar lo imposible, en tanto la creación artística trasciende siempre a la institución, el movimiento siempre es más fuerte que la institución, que la gestión, que la misma curaduría, y nuestra posibilidad como institución está precisamente en la politización de lo que hacemos. Esto, pues, desde la reflexión que Ciudad de la Imaginación ha trabajado, ¿no? Entonces, pues, aquí nada, hay una cita de Zizek: quizás ha llegado el momento de criticar esa actitud que domina nuestro mundo, la falsa tolerancia multicultural, quizás se deba rechazar la actual despolitización de la economía, quizás resulte necesario hoy en día suministrar una buena dosis de intolerancia, aunque sea solo con el propósito de suscitar esa pasión política que alimenta la discordia, quizás convenga apostar por una renovada politización. Institución y movimiento artístico, la conflictividad como argumento político. El movimiento artístico en Quetzaltenango no logra y no ha logrado cuajar con la institución pública, ¿no? La municipalidad de Quetzaltenango ahorita, del 100% del presupuesto, que, pues, también es poco, invierte un 2% en cultura. De ese 2% en cultura,
más o menos la mitad se va para un certamen de juegos florales, que es, digamos, de corte neocolonial, ¿no? Y el resto se va para la feria de la ciudad. Entonces, para todos estos colectivos que tienen más de 10 años trabajando, ¿no? Que no son ya parte de la generación de posguerra como tal, sino que empiezan a desarrollar a partir del siglo XXI, se viene desarrollando pues un quiebre en el cual pues hay que buscar los espacios periféricos, ¿no? Y esos espacios periféricos pues están marcados por la toma de espacios públicos, por incluso la toma de casas desocupadas, por cierto carácter pues transgresor, ¿verdad? Término territorios geosimbólicos en tensión, arte, territorio y discurso. Aquí pues nada, estas dos fotos son del Festival del Absurdo, la segunda edición, ahorita estamos sobre la cuarta. De hecho, estos chicos son de la Universidad Nacional de Costa Rica, del Teatro Laboratorio. Aquí la foto de la derecha es en el Parque Central de la ciudad. Pues bueno, el problema sobre el cual ha girado el accionar de una institución como Ciudad de la Imaginación es desde qué discurso hablamos, ¿no? Desde dónde nos enunciamos. ¿Cómo rompemos con este discurso totalizante de la nación-estado, verdad? Y cómo rompemos también con el discurso de lo multinacional, como una serie de etiquetas folclóricas que de alguna manera saturan el panorama, ¿no? La identidad quetzalteca hay que construirla y hay que repensarla y hay que cuestionarla. Y en ese sentido, pues un elemento fundamental de la institución es precisamente eso, es jugar con las nociones identitarias, con las etiquetas, disfrazarnos. Se ha hecho algún trabajo muy vinculado, por ejemplo, al movimiento de diversidad sexual en Quetzaltenango, que es muy fuerte. Hay una comunidad muy grande, una comunidad gay, una comunidad lésbica. Y también hay un certamen muy interesante que se llama Rekshelahuknoch Gay, que es, digamos, como la antítesis de Miss Shela, pues nada, es súper interesante. Entonces, al final, nosotros agarramos este certamen que estaba vinculado a un desarrollo cultural, ¿verdad? Y a una demanda, a una denuncia de cierto sector, y lo colocamos, digamos, en el contexto de una institución cultural. Entonces, ahora el evento pues se realiza en Ciudad de la Imaginación y pues tiene otra connotación también, ¿verdad? Creo que esas fueron de las razones por las cuales pues la municipalidad también nos sacó, ¿verdad? Habían desnudos, habían cosas que nunca antes habían visto, porque si Guatemala es conservadora, pues Guatemala como país, Shela es aún más conservador. Entonces, hacer estas cosas sí estaba como de alguna manera incomodando, ¿no? Poder y contrapoder, pensando en la institución imposible. Todos estos elementos los estoy sacando de la última reflexión que se realizó hace 3 meses a nivel del equipo y de todos los colectivos de arte en la ciudad. El resultado fue que si como institución no estamos conscientes del discurso que estamos generando y que a través del discurso desarrollamos saberes y que esos saberes, digamos, de alguna manera se relacionan con la comunidad quetzalteca, estamos totalmente despolitizados, estamos haciendo arte por hacer arte, ¿no? Y estamos generando precisamente una construcción fetichista del arte contemporáneo. Entonces, en ese sentido, sí nos enunciamos como una institución política, más allá obviamente del panfletarismo, del discurso panfletario, de los partidos, pero sí somos políticos porque tomamos una posición ante los discursos y porque tenemos una posición, digamos, como institución en el contexto y en el sistema del arte, ¿verdad? Bueno, esta foto es una intervención que trabajé yo en la ciudad también hace ya varios años. Una cuestión con el tema de galería también es que, bueno, en Casa Noc teníamos una galería hermosa, muy grande, pues llegaba la gente, llegaba a cierto sector, y ahorita la decisión que se tomó dentro de Ciudad de la Imaginación es que ya no vamos a tener galería, porque creemos que no la necesitamos. Entonces el trabajo es en dos líneas, espacios públicos y universidades. Quetzaltenango pues es una ciudad universitaria, y también el deber de una institución cultural es pues conocer el contexto, conocer cómo se mueve la gente, cómo reaccionan los cuerpos ante la intervención, ¿verdad? Y pues hay un flujo en una ciudad de 250 mil habitantes de más o menos 15 mil estudiantes, ¿verdad? Universitarios. Entonces se negoció con dos universidades y las galerías van a estar en las universidades. Y de ahí, pues nada, intervenciones públicas y un proyecto para trabajar dos furgones que puede hacer pues una galería movible, ¿no? Que se pueda trasladar en espacio. Yo creo que otro punto fundamental en el tema de la producción contemporánea de arte versus el arte contemporáneo es cómo, digamos, una institución como Ciudad de la Imaginación o como el Absurdo, que nace en Shela, que se desarrolla, digamos,
con artistas quetzaltecos y en el cual todo el lenguaje del arte contemporáneo pues no ha llegado del todo, ¿no? Y eso no es malo ni bueno. La cuestión precisamente es entender esto y no desarrollar pues procesos de alguna manera que son impuestos. Entonces estamos buscando la manera de encontrar un equilibrio entre los artistas, por ejemplo, invitados, entre generar un circuito expositivo, etcétera, pero aparte trabajar un laboratorio permanente de experimentación interdisciplinar en artes. El desarrollo en Shell ha sido en dos líneas principales: la literatura con un movimiento contemporáneo fantástico, Julio Serrano, Marvin García, Vania Vargas, y las artes escénicas. Entonces, a partir de esto, pues estamos pensando en construir nuevos lenguajes desde lo interdisciplinario, ¿no? Y eso va ligado, pues también, y ayer hablábamos con Rosina, en también generar como ciertos espacios en los cuales estos artistas quetzaltecos puedan convivir con artistas visuales, pues nacionales e internacionales. Entonces, aquí, bueno, aquí está Jasmine Hash con Pequeña Historia, fue una exposición que se elaboró en Ciudad de la Imaginación. Y pues esta foto es de una instalación que se trabajó en el Parque Central de Quetzaltenango con fotógrafos y algunos artistas, y pues la premisa fundamental era encontrar el diálogo entre los lenguajes artísticos, ¿no? Y entonces que el fotógrafo pudiera dialogar con el artista, con el performer, y bueno, a partir de eso ver qué se generaba. La especialización del trabajo como operación normalizadora en el arte contemporáneo, gestores, curadores, activistas, activistas, artivistas, etcétera, pues no sé, todas esas categorías, esas ideas, esas nociones de especialización del trabajo en las artes que para nosotros en algún momento fueron conflictivas. O sea, ¿qué pasa en el momento en el que una institución cultural en el interior de un país empieza a trabajar arte contemporáneo? ¿Cómo se diferencian las especializaciones que son también fruto, digamos, de la democracia del liberal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en lugar de pues designarnos como curadores, como críticos, como gestores, pues no sé, nos hacemos un nuevo invento porque todos hacemos de todo y al final terminamos haciendo arte, terminamos montando exposiciones, terminamos haciendo gestión que también es muy necesaria, pero también de alguna manera estamos en una crítica constante con estas, digamos, categorías que de alguna manera separan y especializan, ¿verdad? Y que muchas veces permiten o generan una despolitización del trabajo en las artes, ¿verdad? Bueno, esta foto es parte del evento que les mencionaba con Rekshe Lahujnok Gay. Bueno, ahí no está, esta es Miss Gay Quetzaltenango. Y bueno, fue un trabajo que se hizo en un teatro muy pequeño en la ciudad. Aquí fue, pues estas fotos son de la inauguración del Festival del Absurdo. El Festival del Absurdo pues busca y está intentando encontrar un vínculo entre la reflexión teórica y la producción artística. Entre la, digamos, el movimiento activista, político activista en el país, que es muy fuerte. O sea, hay gente hablando de toma de tierras, hay pues no sé cuántos asesinatos diarios en Guatemala, 17 asesinatos diarios en Guatemala, gobiernos corruptos. Entonces, ¿cómo, digamos, el arte y la institución cultural puede comprometerse con el contexto y tratar de hablar a partir del contexto, ¿no? De alguna manera. Dispositivos y saberes en el sistema del arte contemporáneo. Otro punto pues importante que estamos pensando, digamos, trabajar, descentralizar, y estamos de alguna manera pensando en cómo ampliar el circuito, la circulación de obra, y cómo de alguna manera cuestionar el sistema del arte vigente, ¿verdad? Tomar una posición política como institución es cuestionar el sistema del arte, buscar transformarlo, ¿no? Y en Guatemala está sucediendo algo a partir de algunos años. Pues está Ángel Pollón por ahí con el proyecto Camín Hoy, hay una nueva galería en Totonicapán, estamos nosotros en Shela. Entonces, al parecer ahora sí hay pues cierta capacidad instalada que nos permite repensar la circulación y el sistema del arte a partir de la relación centro-periferia, ¿verdad? Relación que puede ser ya caduca, ¿no? Pero es, digamos, que todavía en el contexto de Guatemala es muy vigente y muy necesaria de pensar. Y por último, pues nosotros al final pues nos definimos como una institución suicida en dos términos, digamos, como sí, un juego semántico, ¿no? La institución que suicida y la institución suicida, ¿no? La transformación y el movimiento creemos que es parte inherente del proceso del proceso político de cambio. Una institución que no se cuestiona y que no se autosabotea
es una institución pues que se queda de alguna manera fosilizada, ¿no? Esta intención de cuestionar lo que hacemos, de cuestionar lo que entendemos por arte, por qué arte contemporáneo, con quiénes lo hacemos, para quiénes lo hacemos, es un elemento fundamental que puede ponernos, digamos, en duda pues en cada momento, ¿no? La institución suicida también está muy relacionada con la idea esta del suicidio identitario, ¿verdad? La identidad pues no estable, la identidad fluida, y nuestra institución pues en tanto orgánica y dependiente de personas que sentimos, que vivimos en un contexto, creemos que también debe ser una institución que cambie a cada momento. Bueno, para terminar, esto es parte de hay un manifiesto muy grande, ¿no? Que se elaboró desde Ciudad de la Imaginación y desde los artistas, y esta es una parte del manifiesto que dice: no enseñamos, no educamos, no obedecemos, no ilustramos. Lo que hacemos es más bien una tarea imposible. Nosotros deshacemos para que otros hagan. Nosotros mostramos las ventanas que otros han imaginado. Nosotros vestimos de gala y de luto con cada exposición, con cada intervención. Nosotros creemos en la emancipación de las conciencias y de las acciones. Creemos en el arte actual y subversivo. Creemos en la política del poder hacer. Y por último, pues una cita de Badiou: la única máxima del arte contemporáneo es no ser imperial, lo que también quiere decir que no debe ser democrático, si democrático significa de acuerdo con la idea imperial de la libertad política. Bueno, para terminar, el Ciudad de la Imaginación ahorita se encuentra en un momento difícil, ¿verdad? Como siempre, pues los fondos escasean, entonces tenemos que de alguna manera reinventarnos lo que hacemos, irnos a lugares más baratos, en lugar de comprar vino, tener quetzalteca con jamaiquita, ¿verdad? Una mezcla que sale muy barata y muy buena para las exposiciones. Entonces, digamos, todos estos inventos que creo que compartimos con Ultravioleta no tienen que ver con que estamos buscando ser una ONG, ¿no? Al estilo de las ONGs en Guatemala. En Guatemala, a partir de la guerra, pues de la firma de la paz, hay una explosión impresionante de ONGs. Entonces todas trabajan desarrollo, ¿no? Todas trabajan desarrollo humano, todas trabajan derechos humanos. Es un campo impresionante para el empleo, pero una cooptación tremenda para el movimiento social, ¿verdad? Y para la producción de nuevos saberes. Yo creo que en la cultura, en Guatemala, se está inventando la nueva institución desde las periferias, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Gracias.